ciudad de Santiago de Cali. Un grupo de concejales, en el que se encontraba también el concejal Michel Maya, presentaron a los medios de comunicación un nuevo acuerdo municipal que modifique el plan de las obras, el plan inicial de estas obras, que según los concejales, si continúa sin tener la totalidad de los recursos, sería irresponsable. Recordemos que en este debate es importante dejar claro que este grupo de concejales dejaron muy claro que no se podía seguir con la totalidad de las megaobras, sino con algunas de estas que son indispensables para la ciudad. Más adelante vamos con esta información. Vamos con otros hechos noticiosos. El viernes los bugueños tendrán la oportunidad de conocer un poco más acerca de la cultura religiosa, especialmente la afroamericana, gracias al concierto de música gospel que se realizará allí. Por segunda vez, la música gospel se tomará al Teatro Municipal de Buga, en un concierto de talla internacional que se realiza gracias a la gestión del sector público y el privado y la Embajada de Estados Unidos. Este evento trae este año 11 coristas de la Universidad de Wilford, Ohio, y que vienen a hacer música gospel. Con el fin de que los artistas bugueños conozcan sobre esta música espiritual afroamericana, se realizará una clase magistral con los artistas invitados. Habrá un taller que estaremos con todos los gestores culturales del centro del Valle del Cauca, trabajando lo que es la idiosincrasia y la cultura gospel de los Estados Unidos y la condición afroamericana que connota esta actividad artística. Los asistentes al concierto aprenderán sobre cultura, religión y música afroamericana. Divulgar todas las diferentes expresiones culturales y entre estas, por ejemplo, la parte religiosa afroamericana. El origen y que es connotado hacia la parte afro. El concierto será este viernes 12 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Buga.